Estoy en comunicación con el almirante Jorge Montoya Manrique, candidato a vicepresidente de la República del Perú por Renovación Popular y a primer candidato a congresista por Lima. Jorge, muchas gracias por acceder a esta entrevista. Buenas tardes, Juan Cruz. Gracias ¿Nos por la puedes invitación. decir de esta campaña que tiene a uno de los favoritos, al ingeniero López Aliaga? Bueno, estamos en una subida en la campaña muy buena. Están incrementándose los apoyos de la gente. La población se acerca a Rafael cuando sale de viaje a provincias. Los seguidores siguen en incremento. Y les ha gustado la forma de expresarse que tenemos de manera directa, el nuevo modo de hacer política, diciendo las cosas por su nombre y protegiendo a la población, sobre todo protegiendo a la población, entendiéndola, estando sintonizados con ella, sabiendo qué es lo que necesita, ¿no? Y no dando ni pensando en dar órdenes o disposiciones que las afecten. Hemos estado discutiendo últimamente el tema de la cuarentena y hemos dicho nosotros que la cuarentena la vamos a levantar cuando lleguemos al poder. No va a haber restricciones, porque esa no es la forma de solucionar el problema del virus. La solución del problema del virus parte por una educación a la población de cómo mantenerse bien y libre de esto, no usando los elementos de protección adecuados. Esa es una tarea fundamental, el instruir a la población. Una de Sobre las todo. cosas que llama la atención también de Renovación Popular, que tiene dos militares de lujos, tanto el almirante Cueto como tú. ¿Qué ofrece a la familia militar Renovación Popular? Bueno, tenemos pendiente nosotros, el Estado tiene pendiente con la familia militar policial, serios pendientes. Uno de ellos es las pensiones. O sea, las pensiones las está pagando el Estado, está cumpliendo con pagarlas, pero la caja de pensiones militar policial que fue diseñada para que en algún momento se independice del Estado y sola pueda autofinanciarse, tiene que ser revivida. El gobierno de Humala se quebró y la dejaron ahí como organización y como idea buena. Entonces, una de las cosas que pretendemos hacer es revivirla. Pero eso va a alcanzar para alguna de las promociones. Hay ya muchas que están afuera, que vamos a seguir en el tema del motepío, como le llamamos nosotros, el pago directo del Estado al pensionista. Porque ya pasó mucho tiempo. Pero para los nuevos, para los que han entrado después del año 2013, que tienen un sistema pensionario diferente, vamos a arreglar ese decreto legislativo que es el 1133. Yo he dicho muchas veces derogarlo, pero de repente la palabra correcta es modificarlo para que pueda satisfacer los requerimientos de igualdad con los grupos de pensionistas anteriores. Nosotros estamos bajo la misma ley, somos de la Fuerza Armada, tenemos los mismos grados, hemos trabajado los mismos números de años de servicio, no pueden haber dos sistemas diferentes para personas iguales. Y eso es lo que está sucediendo con el 1133. Entonces, ese sistema vamos a tener que modificarlo. Si es derogando el decreto legislativo, lo haremos. Si es que modificándolo, lo haremos. Lo que sea adecuado, legalmente adecuado. Ese es un Otro punto muy tema también fuerte para interesante de los militares es la situación, sobre todo de pensiones de los veteranos de guerra, de los valientes peruanos que combatieron contra Ecuador. ¿Cómo va a mí. tomar Renovación Popular la situación de los veteranos de guerra que muchos están olvidados, sobre todo en el oriente peruano? Ahí hay un tema muy complicado, porque la cantidad de gente que ha participado en los conflictos que hemos tenido es bastante numerosa. Entonces y no hay fondos que puedan soportar una pensión de esa naturaleza. No lo hay realmente. Entonces tenemos que ver la forma de resarcirlo, de darles el reconocimiento debido, ¿no? Y el homologar a todos, porque no están cortados por la misma tijera. Hay diferentes condiciones que se pusieron y cada institución marcó la línea fronteriza de manera diferente. Me refiero a las líneas fronterizas en la norma. Entonces, actualmente tenemos tres grupos Entonces, se diferentes, uno de podría las decir que no pensiones. existe un padrón unificado de los Así peruanos que es. combatieron en los conflictos externos. Así es. No lo hay, no está bien hecho. Eso tenemos que trabajarlo primero, que lo deben hacer las instituciones. Deben homologarlo. El comando conjunto debe encargarse de coordinar esa homologación de condiciones para ser considerado veterano. Un instituto es más exigente que otro, ¿no? Otros son más flexibles y otros ven el concepto general de la guerra y lo entienden de una manera adecuada. Ese es un punto con el tema de los veteranos de guerra.
pero tenemos también los que han peleado en la guerra interna, en la lucha contra el terrorismo. Y ahí la Marina empleó la política de ponerle apodos, nombres falsos, y no tenemos la relación de nombres reales de los que han participado, porque esas listas se destruyeron en protección a los que combatieron. El Sendero se ubicaba los nombres y buscaba a la familia y trataba de amenazar, coaccionar. Entonces la única forma de estar tranquilos era ir con una identidad falsa. Y así fuimos durante todo el tema, durante toda la lucha terrorista. Entonces reconstruir con documentos oficiales quiénes fueron es prácticamente imposible. Lo que se podría hacer es establecer una declaración jurada, abrir padrones para clasificarlos. El ejército emplea otra modalidad y la Fuerza Aérea otra. Entonces todo eso también tiene que trabajarse. O sea, es un trabajo más de las instituciones que del Parlamento. Y también darle contención a los lisiados que lucharon contra el terrorismo, que hoy lamentablemente tienen bastantes problemas, no solo físicos, sino psicológicos. Claro, el tema de los lisiados, de todos los discapacitados o de capacidades diferentes, como lo llaman, es un problema serio, pero es una responsabilidad del Estado. O sea, el Estado no ha asumido su responsabilidad como debe asumirla. O sea, debería existir un lugar donde los acojan y donde ellos vayan y le den la atención correspondiente, su terapia, cuando tienen que cambiar de prótesis, que se la cambien, que no estén mendigando, que haya un grupo de gente encima de ellos para poder hacerlos sentir realmente lo que merecen sentir. El Estado no los abandonó y que no hicieron ellos un esfuerzo en vano. Entonces, eso vamos a tocarlo, vamos a hacerlo de alguna forma, vamos a solucionarlo, para que ellos se sientan bien. Ahora vamos a tener que ubicarlos en lo diferente, vamos a en qué lugares del país se encuentran, porque también es otro tema. Muy grande, de repente muchos no están en el área de Lima, tendríamos que ver localmente cómo se les puede dar esa atención que creemos que merecen, que estamos seguros que merecen. Vamos a tener un trabajo importante ahí. Otro tema que es importante, cómo se puede generar legislaciones que luego no persigan a los militares que lucharon con el terrorismo, caso los comandos Chavín de Huántar, ni a los policías que combaten heroicamente a la delincuencia. Después muchos de tus camaradas de armas o policías terminan procesados o estigmatizados por los medios o por la justicia por cumplir su deber y por enfrentarse a la gente que perjudica a la sociedad. ¿Cómo se puede hacer leyes para proteger a los uniformados? Ahí tenemos que arreglar varias cosas, ¿no? Una de ellas es la regla de empleo de fuerzas de la policía. Tenemos que empoderar a la policía para que pueda ejercer la autoridad. Y eso significa eliminar el principio de proporcionalidad que tienen las leyes que tienen actualmente. Porque ¿qué cosa sucede? Consideran de que tiene que tener un arma proporcional a la amenaza. Y así no se puede imponer autoridad. El que impone autoridad tiene que tener superioridad sobre el otro. Completa superioridad para poder poner la autoridad de la manera más suave posible. Pero cuando tiene casi igual posibilidad de potencia, se presenta el enfrentamiento porque el otro piensa que puede defenderse el delincuente. Y se pierde el principio de autoridad. El delincuente ya no ve a la policía en la posición que debe verla, sino la ve igual. Entonces, eso es lo que tenemos que cambiar. Se dio una ley en el Congreso que acaba de terminar, el anterior Congreso. La Comisión de Defensa que presidía el doctor de Castillo la dio, que era para el uso de las armas y no tuviera problema de ir preso. Esa ley la quieren observar. Entonces, tenemos todavía un grupo en el Congreso enquistado de caviares que no aceptan estas cosas. Y eso lo vamos a tener que corregir nosotros, creo yo. ¿Qué nos puedes decir de la campaña que quieren hacer los grandes grupos de poder y medios de comunicación a Rafael López Aliaga, señalándolo por algunas declaraciones? Bueno, ahí hay un tema interesante de tratar, ¿no? La guerra sucia. Eso debemos erradicarlo de nuestra política. Ya empezó. Ya ha empezado contra Rafael, cuando han visto que ha levantado las encuestas. Me la tenían achatadas los medios de las encuestadoras normales, las que más salen, hasta que salió una encuestadora y puso las cosas en su lugar. Al no poder frenarlo, han empezado a atacarlo. Entonces, esos ataques la prensa lo mal emplea. Debería detectar cuando es un ataque creado para generar una mala imagen o fastidiar al candidato y no una denuncia realmente bien hecha. Porque ahí entra el juego de la difamación. Y Rafael está viendo con sus abogados, para, no ahora, sino después va a hacer los juicios por difamación agravada o difamación, dependiendo
cuál sea la presentación que se ha dado en el insulto. Incluso algunos medios querían poner como negligencia de Perú Rey un accidente, y otros dicen que pudo haber sido un atentado. Tú que tienes conocimientos militares, ¿qué es lo que ocurrió realmente? ¿Una falla técnica o en algo? El último accidente, no, parece que fue una foto, parece que ha sido una foto montada y el accidente no existió, parece. No he logrado tomar contacto con alguien para preguntarle la verdad. Pero inicialmente parecía eso en la foto. Las vías férreas estaban torcidas de una manera extraña, no coincidían con la del carro que estaba volteado al costado. Entonces, no podría opinar al respecto. La última pregunta. ¿Quién le tiene miedo a Rafael López Aliaga? ¿Quién no quiere que Rafael López Aliaga sea presidente? Vizcarra y sus mafiosos amigos. Esos son los que más miedo tienen, tienen terror, porque lo va a poner y lo va a meter a la cárcel. Entonces ellos son los que están moviendo, todavía tienen enlaces por todos lados, tienen una telaraña de coordinaciones, y ellos son los que están moviendo todos los temas de estos, definitivamente. Porque son los más interesados en que él no siga para adelante. Que baje, porque de quedarse, las probabilidades de que se vaya a la cárcel son altísimas. Muchísimas gracias, Jorge, muy amable como siempre. Gracias a ti, Juan Cruz.